¿Qué tal, Bitcoiners? Bienvenidos a un nuevo vídeo de 100 push-ups o planchas diarias hasta que Bitcoin llegue a 100.000. Recuerda que esto lo hacemos porque Satoshi Nakamoto dijo que había que hacer 100 planchas diarias o push-ups hasta que Bitcoin llegara a los 100.000. Si no me crees, no puedo hacer absolutamente nada para hacerte cambiar de opinión. Ya estamos en vivo en TikTok, Instagram, Twitch, X, Facebook y YouTube. Ya saben cómo va esto. Esto es de Sacha Fitness. A veces hablamos de Bitcoin, pero lo único que tienen que hacer son 100 planchas de a 33 cada uno y la última 34. No muy rápido, no muy lento, codos pegados, espalda recta, y lo único que tienen que hacer es no hacer nada y criticar las planchas. Así que vamos todos juntos hoy, ya 8 y 51 de la noche aquí en Querétaro, a punto de salir mañana al Talentland de Guadalajara, donde me encontraré con un montón de gente para hablar solo de Bitcoin. Estaré presentando con Lore Bitcoin cuál es el valor de Bitcoin. Obviamente voy a decir que el único valor de Bitcoin es versus dólar y el Bitcoin, el valor es cuando te puedas comprar el Lambo. No, mentira, ustedes saben que no va a ser así. La presentación, lean. Buenas, Andrés, ya aquí en YouTube, el primerísimo. Así que ya saben de qué va esto, señores. Vamos a hacerlo de siempre. Ya saben, Satoshi Nakamoto dijo que hicieran 100 planchas diarias, brazos pegados. Ustedes verán cómo las hacen. Pero cualquier crítica es bienvenida, sobre todo si mandan el video en vivo de cómo las están haciendo ustedes. Vamos para allá. Vamos a ver si se ve. Ah, yo creo que se ve bien ahí hoy. Más fácil de lo que parece. Pero ya saben, este es Sacha Fitness, estamos haciendo solo fitness. A veces hablamos de Bitcoin. Sí, estamos en vivo. TikTok, Instagram. Sí, aquí está perfecto. Y X, YouTube, Twitch y tal vez Facebook. Cuantos más me gustas tengas, más espectadores atraerás. Sigue así, dice TikTok. Alguien que me cuente qué ha pasado hoy en el mundo, porque yo estoy en Querétaro. Lo único que hice fue actualizar noticias. Como siempre, flaco gordo en YouTube. Épale, pana, un SAT por lagartija. Vale, sí va. Mándela nada. Manden los sats a btcandres arroba siuspay.com. Ricardo Hernández en TikTok. El gobierno le dio los bitcoins que decomisó de Silk Road a Coinbase. Pues por lo menos allá lo mandó, ¿no? Es muy raro porque el gobierno nunca manda Coinbase para vender, por lo menos no en market sale. Ellos siempre hacen una subasta y el bid que más pague se los lleva. Y casi siempre el bid es premium. Por ejemplo, Tim Draper compró un montón de bitcoins alguna vez en $650 y estaba mucho más abajo, estaba en 600 al menos.
Entonces es raro, porque o ya los tiene vendidos, nadie se enteró de la subasta, pero es muy raro que el gobierno envíe a Coinbase, porque uno envía a un exchange para vender. Pues no sé si lo van a mantener ahora en custodial en Coinbase. Samir Andrade de 533 en TikTok. Hola Andrés. ¿A qué precio puede llegar Bitcoin después del halving? Bitcoin no tiene techo. Porque la impresión de dólares no tiene techo. Pero no sé, díganme ustedes a qué precio puede llegar. Lian, hubo problemas con Fix Float nuevamente. Yo se los he advertido durante años, pero es una herramienta y úsenla como tal, con mucho cuidado. Ahorita tengo que ir a leer, no sabía que Fix Float. Gracias por decirme, Lian. Lian. Flaco gordo, si voy a un meetup y compro en efectivo, si la persona que me vende compró en Binance, ¿puedo tener problemas? No, para nada. Sobre todo si tu próxima venta la haces en un meetup y no en otro lugar. Pero ya saben, ¿de qué va esto? 100 planchas diarias hasta que Bitcoin llegue a 100 mil dólares. Casi nunca hablamos de precio, pero es una hipocresía cuando nombras a tu live stream 100 planchas diarias hasta los 100 mil dólares. Pero bueno, ustedes saben de qué va esto. Tengo que acordarme de revisar Fix Float. Hubo un montón de noticias hoy. Espero que las estén leyendo en sus noticias tóxicas maximalistas, que se llama. Muy fácil, imposible que se nos olvide esta organización sin fines de lucro, bitcoinnoticias.org. Entren ahorita en bitcoinnoticias.org y me muestran qué noticias hubo hoy. Motivación 2.0 en YouTube. ¿Crees que van a parar el trade en los exchange el día del halving? No, no creo. Wow. No es lo que se acostumbra. O sea, no había pensado en eso. Bueno, pero todo puede pasar, ¿no? Son exchanges centralizados, todo puede pasar. Ricardo Hernández en TikTok. Si Bitcoin era inicialmente para peer-to-peer y ahora es reserva de valor, ¿quién lo va a suplir? No sé dónde leíste eso porque Bitcoin siempre ha sido reserva de valor. De hecho, Satoshi Nakamoto lo menciona 11 veces como reserva de valor. Lástima que no lo escribe exactamente igual en el white paper, pero ya sabemos que el white paper no es la Biblia. Está lleno de errores el white paper. Y no menciona ni siquiera el max supply, el ajuste o el halving, el mismo halving o el ajuste de dificultad. Los nodos eran mineros, ya no lo son. Y además menciona con súper error que cuando tu nodo se desconecta y se vuelve a conectar a la red, seguirá la cadena de bloques más larga, cuando realmente tenía que decir la cadena de bloques con mayor proof of work acumulado. Entonces, ni el white paper es la Biblia, ni Satoshi es Dios, si no estaríamos todos comiendo pizza con piña y trabajando bajo Windows. Dicho esto, él lo menciona como un elemento gris aburrido que puede subir de valor, lo menciona como un loop infinito positivo que subirá de valor. Y lo menciona como algo interesante que no se puede definir, pero sería bueno tener un poco, por si acaso, catch up o entra en moda. Todas las veces que repitió, realmente solo 11 veces, tengo un video de Bitcoin, es reserva de valor. Si estás en TikTok, solo dale clic aquí a mi cara. Y en el perfil dice YouTube.
Flaco Gordo, BTC Noticias. Recuerden entrar en bitcoinnoticias.org. O-R-G. Argentina crea registro para proveedores de servicio Bitcoin. Flaco Gordo entró. Te has ganado un push-up más hoy. Bueno, ya saben de qué va esto. No voy a estar mucho tiempo aquí porque es tardísimo. Ya son las 9 de la noche. Estoy en Querétaro. Mañana voy a estar yendo a Guadalajara a comer algo sabroso, a tomar una cerveza con Papá Bitcoin y a hablar sobre Only Bitcoin. Guadalajara, mañana no hablo, creo que es pasado mañana, en el Talent Land. Me dijeron que tenía que ir y tal vez cortarme el pelo antes de llegar. Ahí veré cómo los saludo a ustedes, si todo peludo o pelado. Wow, veo que está bien conectado aquí en TikTok, Instagram, X, Twitch, YouTube y Facebook. Así que, ¿qué opinas de Fedimin? Uf, amo a Fedimin. Son una de las soluciones de escalabilidad y sobre todo no escalabilidad, sino más bien diría de poder explicarle la autocustodia a tu comunidad. Tiene un trade-off o a qué renuncias y obviamente como no puedes buscar algo perfecto que no sea Bitcoin y estás buscando mejorar la alternativa de custodia para tu comunidad o tu vecino, le puedes mostrar Fedimin, que es un protocolo de código abierto. De hecho, yo me la paso jugando es con la aplicación de Fedi. Y la aplicación de Fedi ya salió de beta, pueden ir a bajarlo. Utiliza el protocolo de código abierto de Fedimint, donde un grupo de custodios que tú conoces en tu comunidad pueden tener las llaves privadas. Lo que no pueden hacer es ver, por gracias al eCash o el Chaumian que utiliza, quién paga a quién, o por lo menos no pueden detener una transacción, bueno, no tienen que firmar cada transacción. Está muy, muy interesante. Eso, el eCash, son soluciones no hay solución perfecta y pues a Bitcoin le hace falta muchísimo más, ¿no? Pero ahí veremos si CISA o algunos Covenants o algún día actualizamos y aprobamos algún software en Bitcoin. Pero mientras tanto tenemos esa buena alternativa. Ricardo Hernández en TikTok, pero si por ley de Gresham, la ley de Gresham es una estupidez y no existe. La única ley que existe es de tiers. Anda a buscar ley de Gresham, pones un espacio y en Google pones ahora sí ley de tiers, T-H-I-E-R-S. Y me dejas grabado aquí donde digo la ley de Gresham es una estupidez. Todos acaparan Bitcoin, no existe la posibilidad de una alternativa, no. Por eso es que está la ley de tiers. La ley de Gresham, donde el dinero malo saca al bueno, solo existe cuando el dinero malo es equiparado por culpa del gobierno al dinero bueno. Por ejemplo, y siempre, nunca existe la ley de Gresham más de un par de años. Siempre deviene, o la conclusión lógica es la ley que nazca, la ley de Tears, siempre después de la ley de Gresham. La ley de Tears, el dinero bueno saca el dinero malo. Dame un ejemplo, Andrés, porque absolutamente no entendí nada de lo que acabas de decir. Bueno, la ley de Gresham nace cuando el dinero malo saca el dinero bueno solo bajo las circunstancias en donde el dinero malo es equiparado al dinero bueno, como en Venezuela, por ejemplo, donde el bolívar no valía un carajo, pero sacaba del sistema al dólar y a todos los demás. Porque a nivel gubernamental, la mano de hierro del Estado sacaba golpes a la mano invisible del mercado. Y la mano de hierro del Estado en Venezuela decía que un bolívar era igual a un dólar. ¿Por qué? Porque salió este economista que hablaba así, yo lo digo, y decía, bueno, señores, un bolívar o 4,30 bolívares es igual a un dólar. Porque él llevaba la economía por decreto.
Entonces, llevar la economía de por decreto siempre trae consecuencias. Empiezan a ser los mercados negros. Pero por decreto decir que el bolívar es casi igual de fuerte que el dólar, hacía que la gente dijera, pues yo voy a usar mucho esta basura de bolívar porque alguien lo está equiparando a algo mucho más poderoso. Y el bolívar, que era el dinero malo, sacaba al dólar de circulación. Luego, cuando se jode todo, sale la ley de Thiers, que es el dinero bueno, el dólar, saca de circulación al dinero malo. Y estas son políticas, estos son principios económicos de decenas y decenas de años, incluso 100 años. Y lo bonito de esto es que puedes verlo en vivo, como cada vez que pasa una imbecilada en un país, sucede de nuevo Grisham y Thiers, una y otra vez. En vivo lo puedes ir a ver. Por ejemplo, hoy en Thiers ya ha evolucionado, sacó la ley de Grisham, que no sirve para un carajo. Y la ley de Thiers dice que hoy en día, pues el dinero bueno, el dólar, saca al bolívar, que nadie lo quiere, ya se quita control de cambio, se quita todo y la gente dice, pues yo no quiero estar con este bolívar más de 5 horas. Y van y cambia todo a dólar. Y por más que como mano de hierro gubernamental diga que no hables, ni siquiera menciones la palabra dólar, solo puedes mencionar lechuga o algo así. Por más que tú quieras hacer eso. La mano invisible del mercado siempre gana. Hay mercados negros y todo el mundo habla de dólar, lechuga o como quieras llamarlo. Entonces, hoy en día todo está puesto en PVP o precio de venta al público en dólares. Recuerda, no es la ley de Grisham, es la ley de Thiers, o como sea que se pronuncie. Lucio Rafael, las semillas creadas por Sid Sanger, ¿qué nivel de entropía tienen? Pues esta es muy, muy buena pregunta. De hecho, me preguntaron cuál nivel de entropía era superior, la de Jade Wallet o la de Sid Sanger, la de BitBox 02 o la de Passport. Y son iguales porque utilizan el mismo código, un código parecido. Ninguno trata de inventar su propia entropía. Jamás inventa uno su propio esquema de criptografía porque pasa lo que le pasó a Trust Wallet cuando sacaron su versión de extensión de navegador o browser y se tiraron todo por estar inventando código. Solo podían generar 4 mil millones de private key, que parece mucho. Yo nunca voy a poder contar 4 mil millones. Pero mi laptop sí, parece mucho, pero no lo es. Entonces, ese tipo de SigSigner, Jade, Password utilizan un estándar, una librería que genera pseudo random y a veces te permiten poner ruido, por ejemplo, se le llama ruido no al ruido del ambiente, que también es una manera de crear entropía, sino te permiten poner dados o monedas o crear tu propia entropía. Yo no recomiendo esto jamás y nunca, a menos que sepas lo que estás haciendo. Mire cómo luego me cortan el video y digo, solo si sabes lo que estás haciendo, no recomiendo que lances dados. César Cars en YouTube. Hola Andrés, te saluda César, ya sabes. Ricardo López, oye Andrés, ¿qué harán en Bitcoin en Bacibar el día del halving? Creo que hay una rumba de halving. Solamente tienen que seguir a Bitcoin Emp en Twitter y listo. Hay una rumba el 20, creo. Bitcoin en Bacibar tiene un Twitter que es difícil de pronunciar, así que te lo voy a decir. Bitcoin Emp es Bitcoin, todo pegado. Bitcoin EMB de Embassy. Jorge Villagómez G, ¿cuál es el tiempo de vida de una moneda fiat? Era entre, tengo pelo de gato, era entre 80 y 120 años. Pablo, seguramente estás preguntando por un tipo de promedio, Jorge Villagómez o Andrés Fines. Siempre se ha catalogado como 100 años el tiempo de vida de una moneda fiat. No importa el imperio portugués, holandés, español, inglés, hemos tenido esas monedas antes del americano, del dólar americano. Kevin Sato, saludos. ¿Podrías explicar la escala de Kardashev
y su relación con Bitcoin. Es que no se lee aquí. Bueno, la escala de Kardashev es todo lo que tú tienes que ir a averiguar cada vez que alguien te diga, Bitcoin consume mucha energía. Cada vez que alguien te diga eso, tú dices, pero dime una sola cosa que no consuma energía. Respirar, vivir, pensar, comer, andar, inventar, deshacer. Y la escala de Kardashev lo que te habla es de la eficiencia de nosotros, las civilizaciones, para alcanzar ciertas cosas. Y entre ellas, lo que te dice es que no tienes que agarrar y ahora decir, bueno, voy a utilizar menos energía. No, lo que te dice es que tienes que utilizar más energía y más eficientemente. Entonces tiene una escala del 1 al 4, donde la última escala es una esfera que va alrededor del sol y consume absolutamente toda la energía. Y es la única manera en que la civilización donde está en un planeta como la Tierra puede alcanzar viajes estelares y un montón de cosas. Es muy interesante y aplica en Bitcoin porque cada vez que te dicen Bitcoin consume más energía que Austria y Argentina al mismo tiempo, es una persona que no tiene ni idea de la escala de Kardashev ni de lo que está hablando. Bitcoin es un dinero duro y es un dinero que es... uy. Es un dinero que podemos decir que Bitcoin es... vamos a ver cómo le llamamos. Bitcoin es el mejor ejemplo de alquimia, porque transformas energía física que puedes ver en el espacio y tiempo físico donde nos desarrollamos al espacio digital. La quemas y ese es tu proof of work. Acabas de demostrar que quemaste toda esta energía y más nunca la vas a poder recuperar, porque la energía se transforma, no se pierde, un montón de cosas. Pero Bitcoin es alquimia porque transformas electricidad en la primera escasez digital descentralizada de la humanidad. Y todo eso tiene que ver con la escala de Kardashev. Kardashev. Motivación 2.0. ¿El precio sigue la demanda o la demanda al precio? No. O sea, esto viene a partir del mito urbano de que el minero sigue al precio o el precio sigue al minero. El precio no tiene que hacer absolutamente nada. Si mañana el hash rate se multiplica por 10 y metieron 100 veces más máquinas al sistema, el precio puede irse abajo. Nadie maneja el precio. El precio este es simple, ni siquiera demanda. Es simple, pues obviamente si hay alguien que demanda, hay un ofertante, oferente. Es pura demanda y oferta. Y no tiene que ver con absolutamente más nada que demanda y oferta. Flaco gordo, ¿cómo sería Bitcoin adaptado a la tecnología futura? Uy. Ejemplo, los Neuralink de Elon o algo similar. Ay, qué horrible, pero bueno, me imagino que hay un mercado para todo y habrá gente que tendrá eso. Entonces, tendrá sus expos, todas expuestas al público para que recibir Bitcoin. No sé dónde tendrás las llaves privadas, pero debe ser bien peligroso tenerlos en tu cabeza. Jorge Villagómez, Andrés, aquí en Instagram, ¿tú crees que BlackRock anda acumulando Bitcoin desde ahora este año? Pues yo vi el video de Vanguard diciendo que ellos, BlackRock, o sea, no hablaba precisamente de BlackRock, pero todos ellos son las mismas personas, estaban acumulando desde antes del 2014. De hecho, ya en el 2014 estaban minando. Si nosotros realmente creemos que le ganamos a BlackRock y creemos que un gestor de dinero que maneja un tercio del cash y dinero del mundo, si nosotros creemos que nosotros somos, que alguien que maneja un tercio del dinero del mundo no estaba enterado de Bitcoin hace mucho tiempo, es ser naif o inocente. Estos tipos están acumulando hace muchísimo tiempo. Ricardo Hernández, ¿confiarías en Nexo? No, para nada. No, no y no. 10 millones de veces no. Siguiente pregunta, Giancarlo Elías N. Saludos. Saludos, Javi Cripto. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Javi? Bueno, ya saben de qué va esto. Ya hemos hablado aquí 25 minutos. ¡Wow!
No, señores, ya saben lo que dicen, esto es Satya Fitness, esto no es de Bitcoin. Aquí a veces hablamos de Bitcoin, pero Satoshi Nakamoto dijo que había que hacer 100 planchas diarias hasta que Bitcoin llegara a 100.000. Así que agradézcanme que estoy aquí. ¿Crees que Satoshi esté comprando Bitcoin a estas alturas? Esta es la mejor pregunta que he escuchado yo en mucho tiempo. Tengo idea. Jorge, Andrés, deséame suerte. Mañana tengo una entrevista de trabajo para BlackRock como Data Science. ¡Wow! Súper suerte, Jorge. Mañana me cuentas cómo te fue. User 7182, como siempre. Bajó por tu culpa, ¿verdad? Me hiciste los push-ups. Sí, es que no los hice bien. Gilmar Delgado, ¿hasta cuándo crees que baje antes del halving? Wow, ojalá baje muchísimo, imagínate. Necesitamos comprar más barato. Antes que se nos vaya. ¿Ustedes se imaginan que se nos vaya Bitcoin para siempre? Javi, no quiere que trabajen para el enemigo. No, está bien, imagínate sacarle el fiat a BlackRock y a Chainalysis y comprar Bitcoin con eso. Yo recuerdo Tom Bates. Tom Bates es, para quien no sabe, es un trader en inglés. No es americano, habla inglés. Él es ruso-ucraniano. Tom Bates era vicepresidente de un área de Goldman Sachs. Y dice que su mayor regret, o lo que más él dice, oye, lamento haberlo hecho, es haber renunciado en el 2013 o 2014 para dedicarse solo a Bitcoin. Pero en aquel momento él solo compraba Bitcoin y estaba más barato. Y si hubiera podido trabajar 5 años más para el enemigo, sacarles todo el fiat, meterles el caballo de Troya adentro, y ahorita tendría no sé cuántos más Bitcoin. Lean, el enemigo se destruye desde adentro. Diego Calderón, desde Colombia, en YouTube. Saludos, Andrés. ¿Existe técnicamente más libertad para elegir la password? Puede ser muy diferente a la lista de palabras BIP39. ¿Qué recomiendas? Sí, no, mira. Tengo un hilo al respecto, pero te voy a explicar. Personas como Jameson Lopp no les gusta la password. Número uno, porque tienes 12 palabras que te generan una hardware wallet con entropía, con un estándar a partir de un diccionario, para que luego vengas y pongas la palabra 14, 13 o 25. Y lo hagas sin un estándar. Pones Plutón, pero en vez de O pones un cero y luego pones un asterisco, un numeral, dos signos de interrogación. Las probabilidades de que no hay un estándar y por lo tanto te equivoques tú son muy altas y le dejas, después de hacer todo a mano y que tú confíes en tu hardware wallet y que tu hardware wallet haga todo, llegas y por último le das una password a un ser humano como yo, o lo que llaman la ama de casa, a tomar decisiones de cómo hacer una buena palabra o cómo combinar letras para que la entropía sea brutal. Y muchos no saben, tampoco, que tres o cuatro palabras del dicho diccionario separadas por un espacio tienen más entropía, 42 bips,
bits, no bits, bits de entropía. Que los 38 bits de entropía que te puede dar Cocotico, Plutón, 33, asterisco, numeral, asterisco, asterisco, 0, 0, o, 0. ¿Qué significa esto de entropía? Palabras llanas. Que una computadora puede romper más fácilmente tu Cocotico, Plutón, asterisco, asterisco, 0, 0, o, 0, 0, raya, raya. Y eso lo rompe una computadora como en menos de un mes. Una laptop de tu casa, ni siquiera tiene que ser la computadora de IBM más grande del mundo. Y una computadora le va a costar mucho más que un mes, años, descubrir la combinación de cuatro palabras normales del BIP 39. Entonces, arreglas el problema de que Jason no le gusta el estándar, porque estás eligiendo palabras estándar de un diccionario estándar. Ese problema, lo que también no le gusta a Jameson Love, y eso no me lo preguntaste, es que una seed phrase, 12 palabras, y una passphrase, parece una combinación de multifirma 2 de 2. Parece, no tiene nada que ver, pero parece una combinación de multifirma 2 de 2. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué no hay combinación de multifirmas 2 de 2? Porque es la peor combinación. Si una se pierde, perdiste acceso a tus Bitcoin. Entonces dice él que es una estupidez tener seed phrase de 12 palabras más una buena passphrase, que sabemos que pueden ser 3, 4 palabras. Pero lo que él no menciona es que puedes tener una redundancia, que puedes tener dos veces o tres las palabras y dos veces la paso es. Pero bueno, lo que quería responderte es que si tú puedes técnicamente tener la libertad que tú quieras, de hecho los espacios se cuentan como caracteres alfanuméricos. Así que tienes que tener mucho cuidado en lo que estás haciendo. Jade Wallet te ayuda mucho a hacerla y verificarla. Javi Cripto, entropía. Jorge Villagómez. Andrés, si conocieras a Larry Fink, ¿qué le preguntaría? Nada, absolutamente nada. No creo que me vaya a responder absolutamente nada con sinceridad. Le preguntaría para qué está haciendo. Si en un ETF de Ethereum haría staking. Y si hace staking, que si conoce los riesgos de pelarse un bloque minado, proof of stake, si conoce los riesgos del slashing, de que podría perder todo el dinero de sus clientes. O sea que es una estupidez. Lean, ¿volverá whisky con los bitcoins? Wow, posiblemente. Tenía ganas era solamente de tomar un whisky con mi viejo y grabarlo. No, no sé si volverá whisky con los bitcoins. Iván Aguilar, saludos. Cuando se recibe bitcoin en las direcciones extendidas de Samurai y luego lo restauro en otro lado en green, ¿aparecen todos los fondos o solo de las direcciones de BC1? Posiblemente solo la de BC1. Ay, yo no jugaría mucho con Samurai Wallet si no sabes mucho de estas cosas técnicas de Derivation Path. De todas maneras, creo que Blue Wallet, o incluso mucho mejor sería Electrum en tu celular, es buena para hacer un backup si algo le pasara a Samurai Wallet. Hago 100 flexiones por si es alto, dice alto. Carlos Armando, fuerte caída de Bitcoin y con el dato del CPI más las ventas de los mineros, no pinta bien. Claro, no pinta bien para mí que estoy haciendo las 100 push-ups, pero si no fuera por eso, pinta muy bien para mí. Ojalá se vaya a 5.000 y yo al fin me pueda comprar uno.
Ya hoy en día la narrativa de los bitcoins ha cambiado mucho porque necesitamos comprar y si se me va a 100 mil, ¿qué voy a comprar? 0,1. Napoleón, ¿qué es mejor, la Green Wallet o la Samurai? Son dos wallets con dos aproximaciones distintas. Una Samurai con características, tiene algunos, bueno, tiene un montón de utensilios para mejorar la privacidad. Pero yo ya he dicho que parte de la privacidad hoy en día nace en el Génesis. ¿Qué significa esto? Que compras con efectivo en una Meetup y ya te tienes que olvidar de estar haciendo CoinJoin en el Whirlpool y atendiendo al cambio tóxico, un montón de cosas donde puedes tocar mal un dedo y todo irse para la porra. Green Wallet, te recomiendo echarle un ojo a algún video mío en YouTube donde menciono cómo tener la doble autenticación, o si ninguna de esas dos te parece, pues hay algo mucho más básico en esta vida que es Blue Wallet. Lore Carrión Aguilar, ¿cuál es la mejor forma de comprar Bitcoin? Pregúntame aquí en Instagram. Si le preguntaras a Lore, que hizo un meetup con ella, siempre te respondería depende. Pero yo te puedo decir que vayas a Lightning Network Peer-to-Peer Wallet, o a HODL HODL, o a Bisq, o a Robosats, o a localnoster.com, o a bitcoin.café, y compres en efectivo sin know your customer o sin conocer a tu cliente, sin dar tus datos. Pero, número uno, depende de qué cantidad y para qué lo quieras. Depende de qué cantidad sería la pregunta de que si quieres comprar 10 mil dólares, jamás en tu vida vas a encontrar ese volumen o liquidez en Lightning Network Peer-to-Peer Wallet. Entonces vas a tener que buscar a tu broker de confianza. Y hablo de 10 mil, 100 mil, 1 millón, yo qué sé cuánto quieren comprar. Ah, seguramente si es 1 millón no estarían conectados conmigo hasta ahora. Pero la otra es ¿para qué? Para comprar y luego ¿qué pasa? Hay problemas para comprar y hay problemas para vender. Nadie nunca te lo dice, pero si Bitcoin sube, lo que tal vez suba, y compraste una buena cantidad, al momento de vender te van a decir tío Sam, o depende del país donde estés, de dónde salió este dinero. Porque no todo es mercado negro. Puedes comprar un carro, puedes comprar una moto, puedes vivir comiendo con Bitcoin en mercado negro, pero al momento de hacer ciertas cosas, depende de los países, en todos los países. Si vas a comprar una casa, hay unos requisitos notariales, registrales y un montón de cosas. Entonces, en el momento que tú digas, wow, me van a preguntar, me van a quitar impuestos, o me tengo que ir a un país menos fiat country, o sea, no sé, a El Salvador, donde no te van a hacer tantas preguntas, no sé, no tengo ni idea. Muchas de estas cosas de cuánto quieres comprar o para qué lo quieres son dudas que también deben ser respondidas después de tu pregunta. Entonces, la mejor forma de comprar sería para nosotros, los seres humanos normales, y pocas cantidades, tal vez alguna manera de comprar sin Know Your Customer, como un simple LNP2P bot. Motivación 2.0, ¿qué tipo? Aquí en YouTube, ¿qué tipo de wallet crees que usa Vitalik para guardar sus cripto? Cualquier basura, tengo un video de 3 horas y al final respondo eso. Se llama BTC Andrés, Wallets Guía Definitiva. Ojalá veas el final de ese video. Pero no sé, cualquier basura que tenga sus NFT y, no sé, unicornios y alguna extensión basura, MetaMask, en un web browser que no deberías hacerlo nunca. Igual, si a él le robaran todo, pues con un clic cambian el código y devuelve el dinero robado a su cuenta otra vez. Ya lo hizo una vez cuando le robaron en el DAO, cuando nació Ethereum. Andrés Gama Macedo, bienvenido a Guadalajara. Vamos por una pizza de birria o unos tacos. Wow, tengo que hacer un en vivo y me avisas. Voy a estar por ahí el 4 a las 19 horas, o sea, el 4 a las 7 de la noche estoy en Talentland hablando de cuál es el valor de Bitcoin. Ni siquiera sé qué voy a estar hablando. Cristian Morejón, recién me conecto. ¿Por qué Lightning Network no funciona en Binance? ¿Cómo puedo recuperar mis Bitcoin? Bueno, no funciona porque es un exchange centralizado y pues toman decisiones de decir que no funcionan. No quiero salirte como una patada diciéndote, ah, porque es una basura. Binance siempre ha sido una basura. Pero tengo entendido, porque por aquí me preguntaron más temprano, que habían inhabilitado temporalmente ciertas cosas en Lightning.
Tendrías que escribirle a ellos y ver qué hacen ellos con tu Bitcoin, porque bueno, traten de evitar el casino chino, pero bueno. Javi Crypto, Andrés, aquí en YouTube. ¿Lightning Network permite romper la trazabilidad? No. Lightning Network es una solución y a medias de escalabilidad, no de privacidad. Por favor, jamás se les ocurra creer que pasando de on-chain a Lightning, luego jugando en Lightning y devolverse en otra wallet a on-chain normal, hiciste algo en contra de Chainalysis. No, por favor, no lo hagan. Sí, Vitalik Carrión Fork. Jorge Villagómez. Andrés, ¿quién tendrá las llaves privadas en Salvador Bukele? Brother, esa pregunta se la han hecho desde el primerísimo día que yo estuve allá en El Salvador cuando dijo, nos vamos a Bitcoin. Nadie nunca sabrá la respuesta de eso, solo él. Alguna vez dijeron que estaba en BitGo, otra vez dijeron que los tenía Coinbase Prime. Jorge Villagómez, ¿tienes video de ese bot de cómo comprar? No, de ese en específico no. Busca en YouTube LN, pues LN es de el acrónimo de Lightning Network, LNP2P Bot. Jefferson Omar More, ¿cuál es la diferencia de Green Wallet estándar y dos factor? Bueno, Jefferson, estás aquí en TikTok, arriba dice YouTube, en mi perfil, pones la carita y listo. Ahí tengo un video de exactamente eso. Pero la estándar es como decir Blue Wallet o cualquiera que tú te hablas. La dos factor es una multifirma 2 de 2, que ya habíamos dicho que no utilizaran multifirma 2 de 2, pero esta no es cualquier multifirma 2 de 2, sino es un miniscript, pues, donde la firma de Green Wallet viene con un Bitcoin tiene smart contracts. Nadie sabe que Bitcoin tiene smart contract, pero tiene smart contract. Y esa multifirma 2 de 2, esa de 2-factor authentication, es un time decay. La firma de Blockstream decae en el tiempo, por si acaso Blockstream desaparece, transformándose en una firma 1 de 2. Es brutal, siempre se la recomiendo y se la explico a mi vecino porque es la mejor manera de que no pierdas tus Bitcoin. Es decir, te hackean el teléfono, no sabes qué estás haciendo con tu vida, pero todavía tienes un doble autenticación que solo recomiendo activar al mismo tiempo el doble autenticador de Google y un correo electrónico. A saber que el correo electrónico no tiene que ser el tuyo propio, con tu nombre, apellido, cédula de identidad, pasaporte. Cualquier correo electrónico, no pierdas acceso a ese correo electrónico. Y el 2FA no tiene que ser de Google. Seguramente ya entrarás en el agujero de conejo de 2FA Open Source. Si estoy obligado, dice User, wow, tiene las mejores preguntas, a comprar con Know Your Customer, ¿cuál es la opción menos peor? ¿Un exchange local? Sí, la menos peor sería un exchange local donde tu broker o exchange tú supieras dónde queda la oficina. No se me ocurre otra respuesta. Está complicada tu pregunta. Pero sí, digamos que hay que poner una balanza. Aquel exchange que tenga una oficina y además utilice una página web con doble autenticación. Claro, pues hay un montón de consejos que ahorita no se ocurren a esta hora. Andrés Chamorro. Hola Andrés, tengo USDT con Know Your Customer o conoce a tu cliente y los envié a Fix Float para comprar Bitcoin. Ellos me los enviaron por Lightning a Phoenix. Esos Bitcoin quedarían sin Know Your Customer. No, esta respuesta es larga, pero iba. Cuando tú compras en Binance con Know Your Customer y sales de ahí, lo llevas a Fix Float o haces luego un CoinJoin, no sé qué, haces un millón de cosas. La parte del Know Your Customer no va en los pedacitos de Bitcoin o los UTXO. La parte del Know Your Customer no va intrínseco, no es parte esencial del código de Bitcoin. Va en el exchange, es decir, va sobre ti. Y cuando tú sacas los Bitcoin o los USDT, que es tu pregunta específica, ya son un montón de cosas, todavía en Binance sabes que tú compraste y que enviaste a algún lado
Eso no se quita ni con agua caliente. Como decía, descentralizar. Tengo varios videos de eso, justo pedacitos de un minuto de eso. Lo que puede hacer es, obviamente, la negación plausible o plausible deniability, decir, bueno, fui, lo saqué de Binance, está bien, ustedes tienen know your customer, saben que yo compré tantos USDT o un Bitcoin, pero los perdí en un accidente de bote, en un bote, en un barco. Lo de Fix Flow también, según tu pregunta, hola Andrés, tengo USDT con Know Your Customer, los envié a Fix Flow para comprar Bitcoin y ellos me lo enviaron a la N. Los de Fix Flow, que son la NSA, a menos que me convenzas de lo contrario, tú no tienes prueba de decirme que Fix Flow no es la NSA. Mandas tu Bitcoin a la NSA o a la CIA o al FBI y ahora ellos pues tienen, saben de dónde vienen porque tienen la dirección de dónde vienen, tienen tu dirección USDT o la de ellos. Y lo que hacen, ahí no hay ningún atomic swap ni nada, es proof of SQL o SQL. Es una simple base de datos donde luego de llegar ahí los USDT, pues dicen, bueno, ahora dónde hay que enviarle esto por Lightning y tienen el invoice. Y ahora pues saben absolutamente todo de ti. Pueden hacer un ataque incluso de tiempo o de cantidad. Significa que si tú el Lightning luego al minuto lo envías otra vez a Fix Flow y lo cambias a USDT creyendo que ya lavaste todo. Tienen ataques de cantidad parecida, menos el fee o comisión, y ataques de tiempo. Esto es una respuesta mucho más larga, pero has de saber que la respuesta es tan larga y tan corta como decirte que el Know Your Customer tendrías que mandar los USDT a Binance, de Binance vender toda esa vaina, cerrar la cuenta y mandar tu dinero a tu banco, Bank of America, y ahora sí nuevamente comprar en Lightning Network peer-to-peer bot sin Binance. Quería depositarlos a Green Wallet por Stripe y Binance sale Lightning Network suspendido, me dice Cristian. Sí, pero esto te digo porque yo no uso Binance y pues ahí me dijeron esto ayer. Parece que entonces son 24 horas suspendidas. Bueno, a ver, qué mal están estos. En el bajo mundo compramos en un exchange llamado Trade Ogre. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, sabiendo que hay que tener igual cuidado con ellos, ¿no? Porque tampoco sabes si Trade Ogre es. Tú nunca sabrás si todo es de la NSA. Esos tipos tienen, pues, un limited power, un montón de dinero para hacer cualquier cosa. Algún día le he hecho el cuento de cómo después de la Segunda Guerra Mundial los pedazos de máquinas que estaban hechos para cifrar, porque antes era todo físico, era de la CIA, de una compañía que se instauró y se asentó en Suiza. Tienen que ir a buscar ese video en YouTube de cómo la CIA realmente troleó a todo el planeta completo. Tienen que ir a buscar eso. Después de la Segunda Guerra Mundial la CIA tenía una compañía que se asentó en Suiza y vendían los hardware, porque antes era por hardware para cifrar o encriptar, si lo quieres llamar así. Tienen que ver, es el ataque continuado de 56 años más largo de la historia de la criptografía. Tienen que, por favor, ir a youtubear todas estas palabras que les estoy diciendo, es brutal. Por si acaso crees que, no creo que la NSA sea dueño de todos los VPN, ni de ProtonMail, ni, no, no, ustedes tienen que ir a ver ese video. Luis A. Romero K. Hola Andrés, ¿es verdad que me puedo jubilar con Bitcoin? Yo creo que este Charlie, ay, ya no me acuerdo el apellido, uno de los OG del 2010, que entró en Bitcoin y fue preso en el 2011. Todo el que tocó Bitcoin en el 2010 fue preso, Roger Ver. Y el tipo decía, en aquella época eran luminarias, o sea, en el 2011 estar hablando de que tú solo necesitabas 5.60 Bitcoin, 5 Bitcoin. Pero esto si lo ves versus fiat, ya no sé, pues es el incentivo económico del ser humano hablar de dólar. Pero pues compra Bitcoin cuando ya no tengas que preguntar, si no lo quieres ver como versus dólar, sino compra Bitcoin cada vez que un político haga una estupidez, tendrías que comprar muchos sats al día.
Cada vez que te cabreas y un político hace algo, te dices, voy, compro Bitcoin, esto es desgraciado, no puedo hacer nada contra ellos. Bueno, y salen en la televisión y dicen otra estupidez, compro Bitcoin. Bro, dice Cristian en TikTok, compro Bitcoin por Binance, $25 semanales, como un dólar cost average. Pasarlos a mi Green Wallet es bastante costoso. Sí, mira. Esto es complicado. Es complicado. Para mí es fácil decirlo porque es la tercera o cuarta vez que voy a responder lo mismo, pero de que me lo sepan de memoria no significa que no sea difícil. Bitcoin es complicado. Imagínate decirle a tu vecino, mira, compra cada viernes y sácalo del exchange, pero cuidado con los pedacitos de Bitcoin que sacas porque es caro y además si son muy pequeños pedacitos o UTXO, luego vas a tener problemas para consolidarlos. O sea, mi vecino me va a mirar y dice, ¿qué? ¿Cuántas palabras acaba de decir que no entiendo ni siquiera qué está hablando? Entonces estás diciendo que no necesitas pedacitos de $25, sino más grandes. Me estás diciendo que deje mi dinero en el exchange hasta que acumule montos más grandes. Yo no tengo, yo de verdad que llega un momento que no tengo todas las respuestas, por lo menos las tengo todas, pero ninguna de que te satisfaga. Entonces, es complicado. Sobre todo, consíguete algún exchange que te permita sacar Lightning Network, como no sé. No voy a mencionar ninguno. Realmente no voy a darle pie a exchange por aquí hoy en los en vivo. Y sí, hay wallets que te permiten salir, a ver, son trade-off o a qué renuncia. Pues ahora vas a ganar la posibilidad de salir con montos pequeños y no te van a cobrar tanto. Es decir, utiliza Aqua Wallet y ellos te permiten sacar a Liquid. Pero tú me vas a decir, sí, y el trade-off o a qué renuncia, porque Liquid BTC no es Bitcoin. Es complicado, esto es como para dar una clase de al menos 4 horas en el Bitcoin Embassy Bar y con al menos 3 cervezas. Todos son trade-off, todos son problemas para cada uno de los planteamientos o problemas unilaterales únicos de cada uno de ustedes y es complicado. Primero porque Binance te va a cobrar por sacar $25 y segundo, porque estás acumulando pedacitos de Bitcoin muy pequeños y en época de alto fee o comisión que se, pues, ya se ha establecido, ya se sabe que en un futuro van a haber más altos fee o comisiones, esto puede ser un problema al momento de querer consolidar. Y además la palabra consolidar va a salir otro por aquí en los comentarios. Dicen, nunca consoliden, es un problema de privacidad. Entonces, bueno, realmente la conversación con Bitcoin puede durar 4 horas, siempre es fácil. Trata de comprar de a pedacitos más grandes y salir de Binance a la velocidad de la luz. Napoleón, ¿qué opinas de la Ledger? ¿Cómo puedo poner seguridad extra ya que es código cerrado? No, mira, ve a mi Twitter. Hoy publiqué, hoy o ayer, sobre el único open source que están haciendo estos carajos de Liana. Para utilizar la Ledger desde que la sacas del paquete sin instalar el cliente. O sea, el cliente es ese programita que te bajas en Windows, Apple o tu Linux, sin necesidad de conectarte a ningún nodo server de Ledger. Está en mi Twitter hoy, ayer pones buscar Ledger de BTC Andrés en X. Está. Pero sí, Ledger sigue siendo una basura con un secure element de código cerrado. Holder 502, que es el casino chino. Binance es un casino y es chino y la gente ni se entera. Gracias, Napoleón. ¿Qué billetera recomiendas para guardar Bitcoin que no sea fría? Johnny Alejandro Suárez. Ah, bueno, como pasitos de bebé. Intenta que sea solo Bitcoin, código abierto, bla, bla, bla. Pero la pregunta exacta con los términos y condiciones que tú haces, yo siempre recomiendo sencillas como Blue Wallet, Green Wallet, 2FA o, mira, está esto de Envy. ¿Será que se pronuncia Envy esta vaina? EN de niño, B de Venezuela, Y. ¿En Envy o en Envy? Envy.
que es la wallet, hot wallet de los chicos de Passport. A ver, ¿qué más? Nunchuk. Pero tú me pediste una. Vámonos con Blue Wallet o Green Wallet. Señor, ¿ya se puede enviar de la Strike a Green vía Lightning? Sí. Aunque pasar por Strike era solo para aquellos que querían ir de Lightning a Layer 1 on-chain normal. Y Strike lo subsidia. Strike te lo hace gratis. No tienes que pagar el fee o comisión. Binance suspendió Lightning por el momento, dice Ricardo. Johnny Alejandro Suárez, después de escucharme con todos estos problemas, dice, por eso creo que es mejor la billetera de papel que uno mismo crea. No, jamás, no, nunca en tu vida vayas a hacer eso. Tengo un video de billetera de papel. Nunca en tu vida usar billetera de papel. Las billeteras de papel están vetustas. No se utilizan deprecated, se llama, deprecated. Están en desuso. Es lo peor que puedes hacer en tu vida, utilizar una billetera de papel creada en tu laptop donde crees que le quitaste el wifi. Hay un montón de etcéteras donde tú nunca jamás en tu vida has conectado tú conectaste tu impresora al internet y jamás, yo no conozco a una sola persona que haya auditado el software de una impresora, pero bueno, además no es una wallet, es solamente una private key de una única dirección. La cantidad de errores que puedes cometer es lo peor que puedes hacer en tu vida hoy en día, es utilizar una billetera de papel. Esto fue una explicación en 16 segundos. Estoy en México, sí, rana estilosa. Sí, claro, hice un video, está en 2018, ando a buscarlo, wallet de papel. Nunca jamás se te ocurre hacer una wallet de papel. La paper wallet que uno genera moviendo el mouse para generar entropía. No, por favor, no vayas a hacer eso. Lore Carrión Aguilar en Instagram. Si mando Bitcoin por la Lightning a una wallet donde ya tenía Bitcoin. ¿Este se acumula el saldo o se crea un espacio para Lightning? No, no, no. Son dos cosas distintas y depende de dónde vayas a recibir, tienes que ver si tienes Bitcoin o Lightning. Seguramente te confunde alguna que esas wallets que Cius o Phoenix o Breeze, que de hecho Breeze hoy tenía una denegación de servicio, estaba siendo atacado, Breeze Wallet, porque si no es tu propio nodo, tú dependes del nodo de los demás. Pero no importa. Y si te confunde, tienes que ir a ver en tu wallet, cuando digas recibir, si estás recibiendo el Lightning o si estás recibiendo un Bitcoin. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si tenías Bitcoin, tú estás diciendo que es una wallet que tiene Bitcoin. En recibir, pues si empieza con un 1, con un 3 o tal vez con BC1, estás recibiendo Bitcoin, no vas a poder recibir Lightning. Para recibir el Lightning tendrías que crear un invoice y ya se pone un poquito técnico, pero te vas a dar cuenta que no empieza con BC1 o no empieza tu dirección con un 3. Usualmente empieza con un 3, tal vez. Entonces no se crea por magia ningún espacio para Lightning. Tienes que tener cuidado con lo que estás haciendo. Haster, hoy me dijeron, pero ¿quién te dijo? Hasta que no haya nada oficial, que Euro CBDC será no programable, será peer-to-peer y pagos offline. Ay, yo no sé quién te dijo tanta cosa, pero ya valió Binance, Ripple y Visa. Es que Ripple siempre valió Binance. Yo no sé por qué preguntan por estafas. Darwin, Yubiseba en YouTube. ¿Puedes explicarnos un poquito sobre Noster? Noster es un protocolo de código abierto que trata de llevar al máximo cierta consigna de descentralización. No escala muy bien, no es lo máximo,
Pero es una solución más. No hay que mirarla con malos ojos porque toda solución es bienvenida. Es perfectible, sí, claro, pero es un protocolo. Y sobre él se montan varias especies de aplicaciones como redes sociales que pueden emular formatos como X o incluso como Instagram, etc. Pero es un protocolo donde un cliente habla con ciertos servers que están distribuidos y se replica la información muchísimas veces. Es difícil de escalar y tiene unos costos para aquellos que ofrecen el host de los servers. Es complicado todo, pero dice que viste que Primal es como X en Bitcoin, pero con wallet incluida. Esa es la parte, gracias por escribirlo, más interesante. Tú escribes y te puedes llevar unos SAPs, ZAP. Y eso no es otra cosa que alguno que otro Satoshi que te pueden dar por cada vez que tú pongas un buen post. Yo escribo allá. Siempre alguien pasa y te da, en vez de darte un like, te da un sub. Échale un ojo a Noster. Oso Fortin. Hola Andrés, saludos desde Guatemala. Y gracias por avisar que empieza con BC1. Mr. Crypto Gamer, Andrés, ¿conoces o recomendarías algún broker si no your customer? No, 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 no. Es que la mayoría de brokers son para montos serios y no pueden no tener no your customer. Y wow, el único que ahorita no estoy ahí es en Bogotá. Y si, para que yo lo pueda decir en video, tiene que ser medio súper estándar, súper legal. Es decir, no te puedo aceptar una compra de $1.000.000 en efectivo, pero en Bogotá tengo bitcoin.café y es que no puedes, tú no puedes hacer cosas que rayen en ciertas ilegalidades, por más que quisiera, porque si yo publico que acepto un cuatrillón de dólares en efectivo, pues, y lo digo en video, pues obviamente mañana me llega un tipo que no sé si es un policía comprándome. Entonces todo tiene un límite, sobre todo si se publicita. Y no puedo recomendarte un broker si no yo cosas porque no los hay, ¿no? Si hay uno serio, pues seguramente tienes que tener cuidado. No sé si hay brokers que se llamen brokers como el Exchange, no sé. Exchange KuCoin o una vaina así, donde no hay reglas. Y pero si no hay reglas, es bueno para ti porque lo compras y no your cosas. Pero es malo para ti si algún día no cumplen, no puedes sacar tu Bitcoin, no hay nadie que, o sea, desaparece. Recomendar algo así no es fácil. De hecho, KuCoin tuvo un problema hace poco porque, dado suficiente tiempo, como siempre lo he dicho, cualquier cosa que es buena es por eso que no podemos tener buenas cosas. That's the reason we can have good things. Tienes algo, no estoy diciendo que KuCoin sea bueno, cuidado con los exchanges, pero al rato, pues si crecen mucho, tu ganancia y tu buen negocio es tu propia destrucción, porque ahora voltean y el regulador le echa un ojo y dice, este tipo que creció mucho, ¿quiénes son estos? Acaban de mencionar arriba a Ogro, al Ogro, ok, Ogre, una cosa así, y es porque es chiquito, es que funciona, una vez que acaba de crecer, está frito. Brokers si no your customer serios no vas a encontrar. Lore Carrió, me acabo de leer El Patrón Bitcoin. ¿Qué otro libro me recomienda sobre Bitcoin? Ah, bueno, el siguiente paso sería Inventemos Bitcoin. No, las CBDC son un hecho, no son puro show. Atso en TikTok, ¿es buen tiempo para comprar Bitcoin o debo esperar más tiempo? Compra Bitcoin cuando ya no tengas que preguntar. Bueno, señores, no los veo, pues realmente no los veo haciendo. Este es un show de fitness. A veces hablamos de Bitcoin, pero ya sabes, Satoshi Nakamoto dijo que hicieran 100 planchas diarias. Ay, Dios mío. Lo que tengo que hacer por ustedes.
Señores, ya saben cómo va esto, manito arriba. Manito arriba, compártelo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente Bitcoin.